Pues informar el estado que guarda el instituto. Después de esta necesaria recomposición de la estrategia del gobierno de Quirino Ordaz en este segundo semestre del 2018, como ya ustedes todos saben, teníamos un programa muy ambicioso que abarcaba prácticamente todo el estado, con comunidades, con muchas sindicaturas incluidas, con una gran programación, los 18 municipios, una gran programación que finalmente tuvimos que reconstruir, digamos, después de lo sucedido, tuvimos que reprogramar, recapitular nuestra intención, y estamos contribuyendo a que se recupere a la mayor prontitud la normalidad en la comunidad, y para eso el arte, en cualquiera de sus expresiones, es un medio muy eficiente, muy eficaz para lograr esa condición que estamos procurando todos y que encabeza de manera ejemplar el gobernador Quirino Ordaz. Para eso es que, les decía, tuvimos que hacer una pausa en el Festival Cultural Puro Sinaloa en su edición 2018. Estamos en esa etapa de recomposición de la programación para ver qué tanto podemos rescatar. Ya hicimos un primer balance, un primer acercamiento. Tuvimos que revisar todos los contratos, tuvimos que reponer fechas, rearticular toda la estrategia para... y entonces, en esa primera revisión que les comento, nos dimos cuenta que hay una buena cantidad que ya habíamos... ya una buena cantidad de actividades que ya habíamos adelantado algunos pagos, y que lo más conveniente es continuar con ellos para no perder el recurso que ya se había invertido y para además reponer con absoluta justicia a la sociedad esta expectativa que habíamos generado con el Festival Cultural. Próximamente daremos a conocer cuáles son esas actividades que están en condiciones de presentarse. De no hacerlo, perdemos el recurso y no tendría ningún sentido. Sería hasta una irresponsabilidad no aprovechar algo que ya se financió, y especialmente cuando se trata de recursos federales que muy generosamente ha aportado la Secretaría de Cultura a Sinaloa. Y les decía, en esta etapa de contingencia, además del trabajo social que ha sido evidente también que ha llevado a cabo el Instituto Sinaloense de Cultura, por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz, y además por absoluta convicción de haber salido a la calle apenas un día después de lo sucedido, haber organizado brigadas, todas ellas de voluntarios que prestaron sus servicios para, voy a hacer una aclaración, para haber distribuido en los primeros días alrededor de, y hasta ahora, unas 2.500 despensas. La vez pasada dije 2.000 y se entendieron 10.000, no quiero abusar de los números. Eran 2.000, hasta la fecha van aproximadamente 2.500, sobre todo despensas distribuidas. Apoyamos en la distribución de colchones también y en la limpieza de viviendas. Creo que la primera etapa se ha superado con un muy buen margen, con mucha solvencia, especialmente aquella referida a la distribución de víveres, de comida, de alimentos no perecederos, a la limpieza de las viviendas y a la recuperación de enseres domésticos, especialmente colchones, y creo que más adelante vendrán otros enseres. El caso es que para contribuir a esta estrategia desde el arte es que hemos diseñado esta programación. Algunos, como recordarán, en el Festival Cultural teníamos, por ejemplo, organizado de tal manera que 20 comunidades que estuvieran en condiciones de marginación fueran incluidas en el festival. Bueno, reorientamos ese esfuerzo institucional para destinarlo a las poblaciones que están en condiciones de contingencia. De los 12 municipios que fueron declarados en estado de alerta, que van básicamente desde Choix hasta Culiacán, pasando por Navolate, todos los municipios incluidos. Esa es una parte de la estrategia. La otra, que también está auspiciada por la Federación y que se echó a andar
a propósito de del terremoto del pasado mes de septiembre del 2017, sí fue en septiembre, ¿verdad? Uh-huh. 2017. Ahí se implementó esta medida que ahora han repetido en los estados en los que están en esta condición, como el caso nuestro. Raúl Quiroz les va a dar la información. Vicky Tato, por lo que representa a compañías, nuestras compañías artísticas son fundamentales para poder llevar a cabo esta estrategia de animación que sirva para pues devolverles la felicidad a aquellos que la perdieron por haber sido afectados por las lluvias recientes, con un mensaje favorable, educativo, positivo para las familias, en el ánimo de que recuperen, les decía, esa condición de normalidad. Alejandro Mujica él es el responsable de llevar a cabo esta rearticulación de la estrategia del Festival Cultural Puro Sinaloa para el próximo semestre. Les decía, estamos en esta etapa de recuperación de lo que todavía podemos presentar, y hasta donde vamos ahora sería una programación también de excelente calidad, de muy buen nivel. No va a demeritar pues prácticamente nada si hay una reducción considerable de actividades y de grupos participantes, pero aún así era tan sólida la programación inicial que aún con esta pequeña pausa que tuvimos necesidad y obligación de hacer, cuando tengamos la posibilidad de recuperar parte de la programación, va a ser aún así de muy buena calidad. Eso se los podemos garantizar. Tras la emergencia por las inundaciones, lo primero que se tuvo que hacer fue eso, ¿no? Ir a ayudar a la población con víveres, con agua, con lo más urgente, ¿no? Que era esta cuestión para salvaguardar la integridad física y la vida de la población. Posteriormente, se ha estado trabajando en brigadas de limpieza y de ayuda a la población en estos espacios donde sufrieron algún tipo de daños. Y ahora en esta tercera etapa, que no quiere decir que las otras de conmoción, de dolor, de duelo, y esta etapa no pasa a la semana siguiente que se seque los charcos, ¿no? Este estado de conmoción dura meses, puede durar hasta años. Entonces, nosotros queremos entrar en esta nueva etapa con acompañamiento. Este acompañamiento implica que vamos a ir a los espacios, a los lugares que hemos detectado como zonas afectadas y que incluso ya se trabajó con apoyo de despensa y limpieza, ahora a llevarles este acompañamiento cultural, que no es otra cosa más que acompañarlos con la palabra, con la actividad cultural, con el ejercicio artístico, para que este proceso que ellos tienen de resiliencia, que tienen de recuperación, sobre todo recuperación emotiva, nosotros los acompañemos y fortalezcamos esta parte de donde ellos están haciendo esa recuperación. ¿Cómo vamos a apoyar? Conjuntamos esfuerzos desde la dirección de compañías, desde la dirección de programación, desde otros programas de aquí del instituto, como salas de lectura, alas y raíces, y otros programas de públicos específicos, y se redireccionaron actividades que estaban planteadas para otra cuestión, para fortalecer e ir a lo que es más urgente, ir a acompañar a la población en este momento. Entonces, estamos haciendo un programa que vamos a iniciar el viernes 5 en Villa Juárez, un área donde se trabajó con apoyos de víveres, despensas. Vamos a iniciar en esta etapa de la siguiente manera: con un evento fijo en un espacio, pero también con la conformación de tres caravanas móviles que van a ir, que no van a estar que además del espacio de fijo, las caravanas se van a movilizar por sectores de la sindicatura de Villa Juárez, van a ir directamente a las colonias, van a ir donde haya gente, van a ir a la tienda, a la esquina, a la sindicatura, donde haya gente, y vamos a trabajar con ellos con actividades culturales de lectura, de teatro, de guiñol, de música, y todo esto. Ustedes que también nos acompañan en este ambiente cultural saben que este tipo de actividades fortalecen y ayudan a sanar las heridas, sobre todo la parte emotiva de la población. Entonces, queremos acompañar los procesos que ya ocurrieron de emergencia, de ayuda, con la parte de la cobertura y la parte emotiva. Esto se hace detectando la zona afectada. Obviamente,
Nosotros estamos conformando, este se llama un dispensario de lectura, que es con apoyo de la Secretaría de Cultura y también con los acervos del Instituto. Estos acervos de dispensarios de lectura se van a entregar también en estos espacios que vamos a intervenir, donde va a haber música, donde va a haber teatro, donde va a haber acciones de intervención de talleres y lectura, y donde sea pertinente, vamos a ir dejando también esto para que la población se quede con algunos libros. Entonces tenemos alrededor de 10 cajas, que cada caja tiene alrededor de 10 paquetitos. Entonces, son de las cosas que vamos a estar haciendo a partir del 5 de octubre, y no hay fecha de culminación, porque como les señalo, la parte emotiva sana poco a poco. Quería enfatizar esta parte de las caravanas, nos parece muy importante porque esto permitiría una animación en torno a todos los poblados más afectados. Ahorita precisamente, como señala Quirós, estamos estudiando las poblaciones que tuvieron mayores afectaciones para una posible, una segunda etapa en el norte del estado. Pero sí tenemos que ubicar bien y qué características y en qué situación se encuentran cada una de ellas. Ahorita tenemos un programa para 16 comunidades de la zona centro-norte, ¿no? Estaremos en Villa Juárez, en Villa Ángel Flores, La Palma, en La Platanera, en la colonia Los Mezcales, en El Pípila, colonia Bicentenario, Ejido El 10, Guamúchil, Tamazula II, Angostura, Chinitos, Rancho Viejo, Recoveco, San Benito, Badiraguato, La Majada de Arriba y El Barejonal. Allí, como señala Raúl, se va a tener un evento fijo, por ejemplo, en el caso de Villa Juárez, donde se abrirían estas actividades, va a estar acompañada de 3 caravanas, compuesta una de ellas por el teatro de calle, buscando llevar toda esta animación donde se encuentra precisamente la gente, ir al encuentro con la gente. También el grupo Tablas, que vamos a buscar que sus elementos diversifiquen todo el espectáculo, Elisa Carreón y Pipica, además, por supuesto, esta intervención que es muy importante de los dispensarios, ¿no?, de lectura y los cuentacuentos, que también nos van a acompañar para acercarse a los niños y reanimarlos, porque efectivamente todos hemos sufrido un trauma con esta catástrofe que ha vivido el estado, y para fortalecernos de las adversidades requerimos apoyos como los que nos brinda la cultura, ¿no?, que va directamente, como lo señalaste, a la emoción, a rehabilitarse. Este programa nos parece muy valioso. Nuestro director nos pidió que reuniéramos este conjunto de esfuerzos. También está Alas y Raíces, que va a ser un esfuerzo muy importante en el trabajo con talleres de literatura y otras actividades que a lo mejor ella nos puede mencionar, que ya ahorita se están pensando para la zona norte, ¿no? Donde también va a estar Alas y Raíces participando. Hay otras comunidades que se suman. Alfonso Oregel, en el norte de Sinaloa, va a estar en El Fuerte y en 2 comunidades en Ahome, los días 15, 23 y 29 de octubre. Igual Beatriz Camacho, que es una artista de acá de Guasave, ella va a estar en Sinaloa de Leyva, en Corerepe y Las Flores del municipio de Guasave, los días 12, 15 y 17 de octubre. Ellos pues van a ofrecer actividades de cuentacuentos, de talleres con niños y adolescentes en estas comunidades. Entonces, esa es otra zona que se está por atender en estas fechas, ¿no?, que les menciono. De alguna manera, en el mes de octubre se va a cubrir todo el estado, ¿no? Y como mencionaba, como vaya ocurriendo la recuperación de la población, pues este programa podría continuar los meses venideros, ¿no? Como dice Raúl, a la emotividad, pues, ¿no? Es decir, y en cierta manera se retoma el pensamiento de Vasconcelos aquí, ¿no?, que es muy importante, ¿no? Vasconcelos manejaba las misiones culturales.
Y aquí, en cierta manera, entra ese momento, ¿no?, de llevar las caravanas hacia la gente, pues, hacia los vulnerables, hacia lo que se ocupa, pues, en este momento de desastre, pues, ¿no? Y que es importantísimo, ¿no? Pero sin descuidar todo lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Es decir, también se suma, pues, este recurso y se le da continuidad a estas actividades valiosísimas. Qué bueno mencionar esa historia de los húmeros, porque nada más quiero abundar que vamos a tener cuidado de cuando lleguemos a las comunidades. Hay lugares, hay poblaciones, hay espacios que todavía están con ciertas afectaciones, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, y lo hemos platicado mucho, de no llegar y que esto parezca, no sé, una fiesta, sino que tener los cuidados necesarios para saber llegar a la población, saber si es indicado, si es pertinente que esta población en este sector sea intervenida en este momento. Si creemos que por el momento tienen una necesidad más próxima, nosotros no vamos a intervenir, sino que vamos a ir a otro lugar, porque de lo que trata es de apoyar, no de ir a estorbarles en las... Es que no es precisamente llevar un espectáculo, sino es intervenir culturalmente la comunidad, ¿no? Entonces, hay movilidad en los actores, en los brigadistas de la lectura, se van a entrar a las casas, o sea, no es que vayas a sentarte a ver algo, ¿no? No es un lugar en específico. No es un lugar en específico. Habrá momentos en los que sí sea necesario, pero en general a mí me llama mucho la atención y destaco mucho el proyecto cultural que se hizo, este programa de intervención cultural de brigadas, que no teníamos por qué descubrir el hilo negro, ¿no? Alguien señaló en Facebook que por qué estábamos copiando lo que estaba haciendo el gobierno federal. Por Dios, pues si ellos tienen un protocolo súper bien, bueno, si ustedes vean los documentos en los que se basan estos programas, con un cuidado y con un detallado de cómo hacer las cosas para que sea realmente una intervención afortunada, que se lleve alegría. A mí me parece que el protocolo que se sigue está muy bien estudiado y esto te hace la diferencia de llegar improvisadamente a hacer algo sin ton y son, ¿no? Entonces hay todo un proyecto muy, muy, muy serio de cómo intervenir una comunidad cuando está en situación de emergencia o de riesgo, ¿no? Entonces esto se replica de los, como dijo Papik, de los estos temblores, ¿no? Del 19 de septiembre pasado. Se hizo todo una estrategia, ¿no? Entonces tiene toda una solidez y la alegría, sin duda, pues es un bálsamo, ¿no?, para la gente. Estaba leyendo el otro día que, no me acuerdo si es en Alemania o en Francia, que se va a hacer una Secretaría de la Alegría, así se va a llamar. Y sin duda, si hay una Secretaría de la Alegría, es el Instituto Sinaloense de Cultura, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Habiendo emergencia o no emergencia, nosotros damos alegría a la gente, a través del arte, ¿no? Entonces, son momentos muy específicos y muy importantes en los que la cultura tiene esa tarea de integración, de alivio, de levantar el espíritu a la gente, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia y un protocolo muy serio para hacerlo. Y que además aquí es muy importante este punto de la interacción con la gente. O sea, se van a llegar a los lugares y se va a tocar el ambiente y desde ahí se va a trabajar. Entonces, la selección de artistas no es arbitraria, es bajo ese concepto, gente que sea humana, que cree empatía con los demás, se pueda entender el dolor, que se solidarice con ellos. Entonces, por eso seleccionamos, por ejemplo, nos importa mucho en el caso de los niños, pero, por ejemplo, sí vamos a tener algunos eventos fijos, pero la idea de que puedan estar en escuelas, sobre todo nos importa mucho la reacción de los niños y los demás que interactúen con públicos de todas las edades y los integren de ser posible a esos espectáculos, ¿no? Que se diviertan, que se muevan. Está el teatro de calle, que lo ha definido muy bien ya Vicky, está el grupo Tablas, que tiene la posibilidad de jugar con la mímica, con la danza, de generar todo tipo de personajes que incluso se podrían dispersar y no precisamente van a funcionar como una obra, sino creando sketch, jugando a partir de lo que se está observando en el lugar. Elisa Carrión estaría también cantando, contando cuentos, jugando con títeres, con los niños, atendiendo de nuevo a las situaciones que se presenten. Y me imagino que en la sala de lectura sería también esto mismo,
en la misma dirección. Delsa Teatro tiene una obra que se llama Coyolín, que es una obra bellísima sobre un niño indígena, Yoreme, y se trata siempre de estar en interacción con los niños, de estarlos cuestionando, de integrarlos, de que formen parte de la historia que se está presentando. Es el mismo caso de Argüende Teatro, también, pues como ya se señaló, está Pipica. Vamos a tener Vox Populi. Vox Populi interpreta música andina, pero también tiene un repertorio mexicano. Entonces nosotros creemos que ahora debe de llevar el repertorio mexicano y que la gente también pueda sugerir y proponer, porque manejan una amplia gama de géneros, y cantar también con ellos, esa sería la idea. Creo que son los Argüende Teatro, tiene una la Gallina de los Huevos de Oro, que es una obra muy divertida, y estamos buscando eso precisamente, generar alegría, una de las emociones pues más bellas, ¿no?, que puede experimentar el ser humano, y en este caso también pues la distracción de los asuntos tan densos que ha tenido que enfrentar en estos días. Es una programación rica, y en esta estrategia que diseñó Raúl de movimiento, de animación de los espacios, yo creo que va a ser muy gratificante y puede ser de gran ayuda para estas poblaciones.